Muy buenas noches, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Creo que estoy bastante bien. Vamos a comenzar antes el capítulo número 10. Sí, coño, joder, estoy viendo y no me acuerdo. Estoy pensando en todo. Hasta hablar y demonio. Un momento. Me he picado. Me he frito un poquillo. A ver. Capítulo número 10 se va a llamar La niña regresa a Kedas. Bueno, ¿qué va a pasar en los capítulos anteriores? Pues nada especial. Ataques kawaiis han sido, ¿vale? Ataques kawaiis, conocemos a la familia de Dane. Las amistades de Dane también. La boda del hermano. Me gustó ese capítulo. Cuando llega le dice, se va casa, la novia. ¿Y la novia? Claro. Le dice, boda y todo eso. Y la pobre latina se asusta diciendo, Dios mío, se va a casar de él, mierda. Y después dice, no, su hermano. Pobrecito, te había asustado. Ya que le van a quitar a su Dale. Pero en fin. Fue gracioso, encima de las cajas que puso. Ah, Dios, en fin, vamos a leer el avance. Pone dos personas que terminaron la ceremonia de boda de manera segura y regresaron a Kreth. La Tina se sentía sola por romper con Tenshu Wolf, que se hizo amiga y familia de Dane. Pero prometió volver a visitar a Tislow y partir hacia Kreth, donde esperaban Kennis y Rita, que recordaba que Rita estaba embarazada. Después de eso se detuvieron en la aldea de los hombres lobo justo cuando llegaron, pero ¿qué estaba esperando allí? Ah, sí, estaba el perrito, estaba que, la perrita que se había encariñado con la Dina. Bueno, aquí vamos a que la Dina, súper kawaii. Que ya tiene 10 años, coño, o sea, que en capítulos 6, 7 tenía 8 años, ya tiene 10 años, loco, y yo me quedé en plan de ¿qué? Me quedé flipando. Bueno, aquí estamos la abuela de Dale, que está diciendo a Natina, que está muy seria. Bueno, esto es el secreto de la abuela de Dale, que tenía como unas bestias aquí, espíritus bestias. Y claro, Latina se la presentó a Latina como eran lobos, bueno, pero son como perros. Pues se lo presentó y, coño, cogió cariño. Aquí la Tina está despidiéndose de la Obasan. Ya la puedo llamar Obasan. bueno, aquí vuelve aquí al pueblo de los hombres lobo. La feliz. Y después igual, despidiéndose igual. Igual que el capítulo 8, creo recordar que fue. Que llegó al pueblo de los hombres lobo, se encariñó con Latina y después a su padre, pum, pum, para dar golpes. Ahí, déjame ir, quiero ir con Latina. Latina, estaba gritando. Adiós, veo que va a hacer lo mismo. Joder, o sea, te lo juro. Yo cuando veo los capítulos de Lore y Demonio, te lo juro, me los pongo y parece que han pasado 5 minutos. 5 minutos y ya me ha acabado el capítulo. Digo, ¿qué? ¿Tan rápido me ha acabado? Y es que no, te lo juro. No puedo con los capítulos, o sea, me pasan volando los capítulos de la Lore y Demonio, o sea, no tengo noción del tiempo ahí. Wow, me quedo flipando. Si no hay nada más, ya en 2 capítulos despedimos. Espero que haya ova, tío, pero bueno, así que nada más, yo aquí lo dejo, vale. Hasta la próxima.